Hola, qué guapa. Ay, perdón. Yeah.
llevamos tiempo ya queriendo ver, tío. Pero aquí ve esto. Es una baña. Mira, aparte me he enseñado un rincho. Para mí, hasta luego para nunca.
la ha matado una abélula. No, no mate. Una hormiga. Y después de la vida.
que esto va solo. Es que tiene el telemando ya puesto. Además, todos los años venía con una rayita aquí. Si te duele mucho, no avisa para cambiar. Cuando cae todo, si te avisáis, cambiamos. Ya estoy a su lado, ya la voz de los pibes. ¿Cómo va? Sin pecado, ya la voz de los pibes. La carita que va sin pecado. Ya la voz del monte, que ore que sale la vida, que ore que sale a la calle. Cuando lo diga mi arma, que voy a tocar su barale. Vamos, 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 v
Vámonos que ya estamos arriba. Vámonos que ya estamos arriba, señores. Andalucía guapa y tana, mujer morena, despierta que eres libre y sana de tu cadena. Despierta. Andalucía guapa y tana, mujer morena, despierta que eres libre y sana de tu cadena. La cola que tire para la derecha un poquito. Cola para la derecha un poquito, va. Nosotros para la izquierda un poquito. Venga, ya está. Seguimos recto y aguantamos. Aguantamos el desnivel, señores. Venga, vámonos. Tened cuidado con el desnivel. Venga, aguantamos el desnivel. No pasa nada, está tranquilo. Vámonos. ¿Dónde van? ¿Cómo están? A la izquierda. Que siga. Ahí, venga, vamos para atrás. Ahí, señores, que esto va a la maniobra. La gente espera. La gente de la izquierda, que se meta por dentro. La gente de la derecha, que se meta por dentro. Hay que suspenderle la harta. Quieto. Vamos a no pegarnos al escenario. Señores, vamos a levantar. Para arriba. Venga, seguimos. Quieto ahí. En este lugar, un año llamado casa.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. En este himno de entrada que ha compuesto Manoli y Pepe y que nos sirve como pórtico de Eucaristía, se nos ha recordado la historia de nuestros patronos, humildes en su andar, en su morir, pero grandes en su resucitar. Ellos son la luz que marca la vida a nuestra diócesis, que marca la vida también a nuestra ciudad de San Fernando y especialmente a este barrio de Gallinera. Vamos a celebrar la Eucaristía. Otros años he estado yo por aquí más solo. Este hombre tan grande que está aquí, algunos lo conocerán, algunos lo han visto y se ha emocionado, es el padre Adolfo, que tuvo algo que ver, me parece a mí, ¿no?, con la última reconstrucción y con muchas cosas que había que reconstruir en nuestro barrio. Lo hemos traído también para ver si nos ayuda a reconstruir esto en México, porque sabe, con todos ustedes, pero para que eche una mano en eso también. Pero sobre todo hoy para que juntos celebremos la Eucaristía. Si os parece, nos ponemos de pie, a los que están sentados, y le pedimos perdón al Señor por nuestras faltas, y tras pedir ese perdón, le alabamos con el gloria. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, Señor, 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 ten piedad. Porque hemos pecado, porque hemos pecado, porque hemos pecado, Señor, ten piedad. Porque hemos pecado, porque hemos pecado, porque hemos pecado. Cristo ten piedad, Cristo Señor, mi Señor ten piedad. Señor, en nosotros aquella fe que tus santos mártires San Servando y San Germán conservaron hasta la muerte, y haz que nos justifique por haber guardado su fe también con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos los que puedan para escuchar las lecturas. De Isaías. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su decencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales.
Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus muertes de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como los esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Palabra de Dios. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a su izquierda. Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿O de bautizaros con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberéis. Y os bautizaréis con el bautismo con el que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Si uno tira por ahí por la playa y se deja una mijita, entramos en el Mediterráneo, eso es largo, pero vamos, que esa es nuestra playa, en nuestro mar. Ahí hubo un señor, y no es que yo me quiera poner así como muy resabiado, ¿verdad? Pero listo, listo para muchas cosas. Gran filósofo, don Aristóteles.
reconocido hoy día por todo el mundo, que fue el preceptor de Alejandro Magno. Y sin embargo, dedicó algún tiempo, alguna de sus obras, a algo que aparentemente es muy cotidiano, ¿verdad? Hablar de la amistad. Dijo ese hombre hace muchos siglos que dos amigos son como una misma alma en dos cuerpos distintos. Y él dedicó un libro a buscar cómo alguien podía tener comunión. A nosotros hoy nos convoca la ciudad, por eso están unos cuantos concejales que nos han acompañado en la procesión y que están aquí. Nos acompañan las asociaciones del barrio que representan a sus vecinos, la Huerta del Lolo, Nueva Almadraba, Casas Blancas, los que somos de aquí, los que os habéis acercado por ser de la ciudad. Miramos a dos personas con lo difícil que es hoy, ya lo dijo hace tanto tiempo aquel filósofo, tener amigos. Sobre todo tener amigos donde tu alma es lo que siento, donde hay algo común. Mucha gente quisiera eso para la amistad, claro, pero le gustaría tener eso para sus hijos, le gustaría tener eso para su pareja. Y en cierto modo la amistad supone como un anhelo del corazón de todas las personas, pero un anhelo que está ahí como que casi nunca llega a uno. Nosotros miramos hoy a dos santos que hicieron su vida en paralelo. No se unieron por su amistad. Podría pensar que al ser camaradas al principio de trabajo en la Legión, eso les unió. Pero lo que les unió, curiosamente, es precisamente el dar juntos la vida por algo que no tenía el otro amigo, que no tenía Servando, que no tenía Germán. Por algo que aprendieron ya de su familia. Y es que solo puedes apostar por un amor que no muera. Para Servando y Germán, lo más importante en su vida era no mentirse a sí mismo y no servir a ningún señor que se muera. Por eso ellos cuando descubren, aunque ya la conocían, pero cuando descubren profundamente la fe, cuando de verdad creen que solo Dios le puede dar la vida y la comunión y por tanto la amistad, no solo entre ellos sino con el mundo, ellos deciden por su verdad cambiar, como vemos en la imagen, la espada por una cruz, que es quizá otro instrumento de muerte que da amor. Decidieron cambiar el casco de guerra, el yelmo, por el halo de santidad, por las coronas que ellos llevan. Decidieron, en vez de impartir ellos por la fuerza lo que creían justicia, dejar ser esclavizados, amarrados, para mostrar que la única justicia proviene de que le des a cada uno lo suyo y de que cuando eso es verdad, eso nunca muere por la resurrección. Nosotros hoy, hasta desde el aire nos van a escuchar hoy, fíjate tú. Nosotros hemos escuchado en el Evangelio que ha leído el padre Adolfo cómo dos apóstoles que eran hermanos, Santiago y Juan, porque no están pensando ni en su pueblo ni en los demás, sino en ellos mismos, le piden al Señor una cosa que por cierto es muy española, y es que el Señor les enchufe. Y yo cuando llegue a Jerusalén, a mí me pone a la izquierda, este a tu derecha, ¿no? Como primer ministro, como principal de la cuestión. Jesús no reclama ese puesto ni siquiera para él. Él no puede otorgar eso, porque si él tiene algo, lo va a dar. Y por eso, cuando se dificulta la amistad, es cuando tú no piensas en dar amor al otro, sino en ti. Entonces se provoca lo que ellos hicieron con sus compañeros apóstoles. Que quien era tu compañero se vuelve tu enemigo. Quien era tu pareja se vuelve tu rival. Quien pensabas que andaría contigo, si piensas solo en ti, se convierte en un competidor. Por eso a menudo, en el mundo, pero también en nuestra ciudad, luchamos por marcar nuestra identidad para ser yo más que tú. Servando y Germán nos proponen, me voy a vaciar más para que tú tengas más vida auténtica. Y cuando tú pienses que me estás matando, que me estás quitando la vida, si es por amor, yo aseguro, uniéndonos a la cruz de Cristo, como ha dicho la primera lectura, que el que parecía pobre es rico, que el que parecía desconocido será conocido a través de los siglos, que el justo prevalecerá por la muerte. Por eso que en nuestro barrio, y que desde lejos con la ermita, podamos ver de vez en cuando
¿Dónde están Servando y Germán? Significa después, de vez en cuando, como hacen alguna gente de nuestro barrio, que se santiguan al pasar o al verla de lejos, decir, hoy buscaré ser auténtico. Hoy buscaré unir lo mejor de mi alma. Hoy buscaré expropiarme de mí para que el Señor me dé lo propio mío, la vida eterna. Aquí, con la amistad, en la vida eterna, por la plenitud de tu persona. No hay una cosa más mala que sufrir sin sentido. No hay cosa más mala que tener enemigos creados. Sin embargo, si uno comparte la fe, la vida y el amor, uno puede andar al lado del otro, como ellos, porque saben que se dirigen a lo definitivo, a lo auténtico. Ojalá en nuestra ciudad, cada uno con su ideología, con su mente, con su forma de ver las cosas, busque cómo construir el bien común. Pero ojalá especialmente los que estamos cercanos a San Servando y San Germán, busquemos también la justicia, el bien común de nuestro barrio, de nuestra ciudad, porque lo que tengo, doy. Porque lo que soy, lo entrego. Porque no me entretengo en las pequeñas tonterías, con perdón, sino en la gran aventura que es entregar la vida por amor y por la verdad en Cristo.